bien Candio. Levanta la pelota Candio, centro, rebota la pelota, viene para Charlie Lozano. La pelota Charlie, la tocó de nuevo hacia atrás para Candio. Candio la puede tocar para Zavala, pero levanta centro directamente hacia el área. La pelota viene para Fagundes, le queda Fagundes en el área, le puede pegar, le pegó y es gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡El Toro Fagundes! ¡Estaba ahí en el área! ¡Mira cómo la bajó! ¡Mira cómo la punteó! ¡Mira cómo definió! ¡Con clase! ¡Con jerarquía! ¡Con una definición exquisita! ¡La estaba al caer el gol de Nacional! ¡Una linda jugada! ¡Una mejor definición! ¡El Toro! ¡El Toro Franco Fagundes! ¡Besa la red! ¡Amigas, amigos! ¡Aquí en el Estadio Francini! ¡Gana Nacional! 1-0, el gol lo hizo el Toro Franco Fagundes. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 91.9.com. Ahora ataca bien para Balboa. Balboa se frena, engancha, está en el área. Puede hacer un zigzag, toca hacia atrás y la pelota viene para Escoto. Escoto que está metido en todos lados como Drupi. Está corriendo como loco Escoto, Está de izquierda, derecha, izquierda. Igual que Pérez. Toca la pelota Escoto atrás para Quintana. Sale jugando Quintana para que venga a buscar la pelota para Izari. Mirá cómo pica solito para allá para el Ojito. Se la dieron nomás al Ojito. Por la izquierda ataca, viene para Valiente. Se metió Valiente en el área, levanta centro. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Defensor Sporting! ¡Gol! Me parece que Candio en contra, cuando entraba Balboa, el centro de la muerte de Valiente, y la empujó en última instancia Candio, entraba Balboa, pero empujó Candio, igual es gol, y empata el tuerto, abre los ojos, amigas, amigos, aquí en el estadio Luis Francini, empata Defensor con autogol de Candio, gran pero gran jugada por la izquierda, de este pie que es la figura, Joaquín Valiente. Pero viendo lo que es la reiteración, cómo ingresó solo, cómo se durmieron atrás en Nacionales. Qué descuido, qué agujero enorme para que subiera Valiente, tuviera todo el tiempo del mundo de levantar el centro y después Cándido con la fatalidad. Que bueno, nadie quiere, obvio, hacer un gol en contra, hacer un penal, un gol en contra, las peores cosas que le puede pasar a un jugador de fútbol. Y la verdad, no lo merecía Defensor, no tenía muchas ideas, solamente se arrimaba, pero hay veces que, como venimos diciendo, Nacional debió conseguir su segundo tanto, no lo hizo. Y esto es de las tantas, pero tantas cosas que te puede pasar. Lamentablemente para el tricolor, fatalidad de Cándido, pero también todo arranca de un agujero enorme. Viendo la reiteración, ¿cómo lo dejaron subir? Nadie cubrió, ahí Lozano fue a marcar, nadie hizo relevo, lo dejaron levantar el centro. Tranquilito lo más, con todo el tiempo del mundo para tirarla al centro. Pasó por al lado de Rochet, quiso despejar. Si no lo hacía Cándido, igual, aunque no lo hiciera Cándido, por detrás aparecía Agassi. Así que si no era gol en contra, era gol de Agassi. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 91.9.ar. Llegaba uno, llegaba el otro, y bueno, penal para el elenco tricolor. Fue un gol que, golpe, la verdad, pareció, digo, así, seco. Lo durmieron al elenco tricolor. Habrá que ver la reiteración, pero enseguida Leodán González marcó el punto penal, por más revisión que haya. Habrá que ver, pero a mí me parece, en el momento que lo quieren cruzar, acusa un golpe el hombre de Nacional, que enseguida Leodán González cobró al instante. No creo que haya que revisar mucho, no creo que haya que dudar lo que es el árbitro en este instante. Se puede poner nuevamente en ventaja el elenco de Nacional. La jugada aquí, mira Quintana, lo toca así claramente, pasa la pelota, nuevamente llega tarde, si no llega bien Quintana, y para seguir redondeando una actuación bastante discreta, lo toca innecesariamente, sí. Podía haber cerrado por el otro lado, Juan de Dios Pintado, tira la mano, no llega al cabezazo, estira la mano tocándolo, parte innecesario, lo cerraba perfectamente Pintado, manera de regalar un penal Santo Botón. Esa pelota Juan Ignacio Ramírez, amigas, amigos. Un tata quieto le dieron,
Bueno, le ha pegado Juan Ignacio Ramírez. Está un furdo Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional Ramírez! ¡Gol! ¡De Nacional del Colo! ¡Juan Ignacio Ramírez! Le dieron una pelota y dijo, la puso bajo el brazo, se paró frente a la guinda y la colocó ahí abajo. Nada que hacer para Dufour. Vas a ganar Nacional. Nacional 2. El equipo defensor 1. El Colo. Juan Ignacio Ramírez. Alma de goleador. El goleador lo lleva intacto. Puede haber algún bajón, pero vuelve a mandarla a guardar, sea de penal, sea de jugada, lo que sea. Juan Ignacio Ramírez es el sinónimo de gol tricolor, nuevamente en ventaja Nacional. No quiere que Peñarol festeje hoy. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Bueno, vayan con un calderín al Club de la Pesca de Playa Ramírez. Un tipo que estaba pescando en la encandilada, le acaba de salir un bagre del agua. Hizo ¡pum! En el agua y saltó un bagre. Una cosa de locos, ¿eh? Fue para el Río de la Plata la pelota. Esa no la encuentra más, ¿eh? Una parejita que estaba haciendo manito ahí afuera, también le reventó la pelota de costado. Va la pelota para el medio. La recupera Escoto. Abren por el sector derecho. Se viene para Pintado. Pintado centro. Saca la pelota. Si la recupera Escoto, segundo palo, ¿a quién? A Valiente. Valiente va Valiente por el sector izquierdo, toca para el Ojito. El Ojito con la pelota, levanta centro al área, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting Marcia! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting Marcia! Lo dejaron solito, solito, solito en el área Barcia, sin ningún tipo de marcas. Y entró cabeceando solo, solo, solo. Saludo a la bandera y empata el partido. Defensor Sporting 2, Nacional 2. Y estaba tan solo que revisa el VAR, pero para mí fue gol. Y nuevamente un centro y un descuido en el centro del área chica. Esto no es también ley del ex, esto es ley del descuido, esto es ley de la inseguridad, ley de te entrego un gol. Pero por favor, puede ser Barcia o puede ser vos, Gustavo, puede ser yo, si me dejan solo en medio del área chica cabecear. Ah, depende solamente de poner un poco de precisión y ya está. Hay que ver lo que fue este gol. El Nacional hace todas las cosas bien adelante, pero siempre se está mandando una macana atrás que termina costando un gol. Acá no pidan bar porque offside no es. Llega solito, borde el área chica, dormidos totalmente, pero totalmente dormidos. Se ve que se olvidaron que lo habían puesto en el segundo tiempo a Barcia. Capaz que tenían referencia a otro jugador. Cándido mira, los demás miran, todos miran. Pobre Rochet, bueno. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 91.9.